El ingreso a las universidades ha sido un proceso bastante tortuoso, heterogéneo, complicado a lo largo de, si es que hacemos un análisis comparativo entre las diferentes universidades, en muchos casos inclusive con prácticas que no son dignas del ámbito universitario, como por ejemplo el tema de lo que señalábamos que dependían de la suerte, que dependían en este caso de las palancas o que dependían de si es que madrugaron temprano o no. Entonces hemos implementado una cuestión que es algo importante, que es un examen homogéneo de aptitudes para todos los estudiantes que quieran estudiar en las universidades y en los institutos técnicos y tecnológicos. Porque si es que hubiésemos tomado una prueba de conocimiento, realmente hubiésemos detectado la gran diferencia que existe entre los colegios. Va a tomarse una prueba de conocimiento en el mes de, el 28 de abril, en el examen que sí ya será a nivel nacional, con el fin de detectar y evaluar las diferencias que existen en los colegios para, a través de política pública, mejorar los colegios que se encuentran más rezagados. No podemos decir que existen diferencias en términos del puntaje entre aquellas personas que pertenecen a los estratos más pobres y a los estratos más ricos, porque realmente lo que nosotros hemos visto es que, y eso es lo lógico que siempre tiene, pasa, los pobres no es que no tengan capacidades para entrar a la universidad, lo que no tenían son oportunidades. Y con el sistema de nivelación y admisión, lo que estamos dando es esas oportunidades. En términos de matrícula, antes de este proceso, el 65 al 70% de los que entraban a la universidad, que se matriculaban, pertenecían al 20% más rico, ¿no? Y de los que se titulaban más, del 75%. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente únicamente era una élite socioeconómica la que ingresaba. Nosotros, a través de la gratuidad y ahora a través de este proceso de aptitudes, sabiendo que existen rezagos en los colegios, nosotros vamos a que todos puedan, tengan la opción de entrar, y si es que realmente no tienen el conocimiento, para eso entra la nivelación. Algo que tenemos que guardar un equilibrio muy importante en el campo de la educación superior es el equilibrio entre la meritocracia y la igualdad de oportunidades, ¿no? En la región lo que pasa es únicamente que se da prioridad al tema meritocrático, no necesariamente a un proceso de igualdad de oportunidades y de democratización en el acceso. Nosotros con la nivelación estamos buscando que, sin ir un ápice en detrimento de la meritocracia, del tema de la excelencia, estamos dando igualdad de oportunidades a todos los ecuatorianos. Nosotros jamás pusimos para que los estudiantes elijan obligatoriamente las opciones que tenían. Los estudiantes podían elegir una sola opción y con eso era suficiente. Y obviamente ahí, si es que sacaban el puntaje óptimo, el puntaje que les permitía acceder a esa opción, en buena hora. ¿Y si es que no lo Si es que sacaban? no lo sacaban, bueno, ya se quedaban ahí sí fuera, ¿Y no o tenían otra opción? entraban a la nivelación general, o podían repetir el examen en abril. El gran problema que ha habido es que, y esto es parte también de un proceso de reflexión que a veces los estudiantes y la ciudadanía tiene que hacerlo antes de entrar a una universidad, es qué quiero estudiar, ¿no? Y frente a eso los estudiantes tienen que reflexionar, bueno, yo quiero estudiar, si es que solo quiero estudiar medicina, bueno, medicina en la de Guayaquil, solo medicina de Guayaquil y no pongo ninguna otra opción. Pero puede ser que yo quiera estudiar medicina en la de Guayaquil o medicina en la técnica de Babahoyo o en la de Machala. Entonces ya tengo tres opciones. Y obviamente, si es que tengo Pero la más misma carrera en las tres las mismas primeras, carreras puede ponerlo. O sea, pero en si es que distintas en universidades. distintas universidades. Otros pueden poner, por ejemplo, y a mí me interesa, no estoy muy convencido, puedo estudiar economía o ingeniería comercial o administración de empresas, que son carreras más o menos similares. Entonces el estudiante puede poner esas opciones. El proceso piloto va a ser. Sirvió para identificar cuáles son los problemas. En este caso, los estudiantes van a tener igual opciones. Obviamente, si es que ponen más opciones, aquí van a tener todo el sistema universitario, no únicamente las universidades públicas, sino también las particulares, las cofinanciadas, para que puedan acceder alrededor de 3.000 carreras. Entonces, las opciones van a ser mayores. Los estudiantes, yo sí recomiendo que se haga una reflexión importante sobre qué carreras quiero seguir y dónde. Mientras más opciones tengo, mejor. Acá depende del puntaje.
O sea, aquí no es una cuestión que nosotros, como a veces se ha señalado en algunos medios de comunicación, estamos diciendo, si usted no es bueno para esto, estudie esto, como gobierno. Las elecciones que se han puesto son elecciones que han puesto los propios estudiantes. Dices que al final de cuentas no le gustó esa selección que el propio estudiante hizo, puede decir no quiero estudiar y puedo dar otra vez el examen y si es que obviamente le va bien en el examen, puede acceder a la carrera que optó como primer punto. En general, lo que está pasando es que las personas que les va mal a nivel del bachillerato de la educación media, también les va mal en el examen de aptitud. Quitando este grupo de personas, no existe una correlación inversa entre el promedio que sacan en los colegios y lo que sacan en el examen de aptitud. ¿A qué me refiero en términos simples? Que los mejores estudiantes de los colegios no son los que sacan mejores puntajes en el examen de aptitud, ¿no? Entonces, Esto quiere decir que las notas aparte no reflejan esto quiere decir necesariamente que la las aptitud para una notas no carrera. necesariamente están reflejando las aptitudes en términos de razonamiento cognitivo, verbal, numérico de Claro. los estudiantes. Pero en términos generales, en promedio, lo que estás diciendo, por ejemplo, para ponerlo simple, que los abanderados no son los que mejores puntajes sacan en el examen de aptitud. Y más bien los que están en una cuestión de que tienen un promedio sobre 20, por ejemplo, de 17, 16, son los que mayor puntaje sacan. Esto nos está diciendo que hay un problema a nivel de la educación básica, del bachillerato que tenemos en este caso nosotros que buscar las explicaciones y buscar ver qué pasa. Pero Listo. vale la pena señalar que en el examen nacional que se tomará un porcentaje, el 20% de las notas como parte de la ponderación para acceder a la universidad y el otro 80% será el examen de aptitud. No podemos decir que los estudiantes que sacan mejores puntajes vayan a Van a universidad y universidades. con los que sacan peores vayan a institutos técnicos y tecnológicos. Eso es lo que ha pasado, ¿Ya? ¿no? Y realmente eso tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque tiene que ser igual de exigente entrar a un instituto técnico tecnológico superior que entrar a una universidad. CENESID, transformando la educación superior para transformar la sociedad.